García Gutiérrez fue el gran patriarca del teatro español en el siglo XIX. El gran romántico que con solo 22 años triunfó como nadie lo había hecho antes. El estreno del Trovador, en 1836, fue una verdadera apoteosis. Aclamado por un público enfervorecido, García Gutiérrez fue el primer autor en saludar desde el escenario una noche de estreno. García Gutiérrez se hizo celebérrimo y no solo en España. Como se sabe, de García Gutiérrez hay un par de obras que fueron convertidas en ópera por Verdi, es decir, es un hombre conocido y con mucha fama nacional e internacional, y en España recibió todos los honores posibles. Hay que reconocer que García Gutiérrez es un dramaturgo, un autor de teatro, no suficientemente conocido, por lo menos no conocido a la altura de sus méritos. Cuando uno lee sus obras teatrales y ve la importancia que tuvo en el siglo XIX, pues el reflejo, un poco el paso del tiempo, pues hasta cierto punto ha sido mucho más beneficioso para un músico como Verdi. No solo fue muy importante como autor dramático, sino que además escribió comedias, escribió una colección abundantísima de poesía, es un poeta muy, muy abundante. Y escribió zarzuelas también, junto con los maestros músicos de la época. Y después colaboró, por ejemplo, escribió obras con Zorrilla. Y tiene una producción inmensa, García Gutiérrez. Es muy variado, es un hombre muy poliédrico. Su figura, sin embargo, representa mucho más. Fue uno de los autores más famosos, más queridos, más representados. Hasta 1881... cuando estrenó su último drama, Un grano de arena, había escrito más de un centenar de obras. Pero García Gutiérrez representó sobre todo el triunfo del romanticismo español. Su figura se proyecta en sombras, pero esas sombras son, en cualquier caso, mucho más grandes, más célebres, de mayor trascendencia de lo que hoy se conoce. No solo en la academia, que ingresa muy pronto, sino que además lo nombran encargado de la deuda en Londres, luego pasa a ser cónsul en Francia y en Italia, en Génova, después lo nombran director del Museo Arqueológico Nacional. El olvido de García Gutiérrez es también el olvido del romanticismo. García Gutiérrez fue enterrado aquí en este teatro. Llovían las flores de actores, de actrices, de la gente, del público de Madrid. Era un patriarca. Él se apasionó muchísimo por el teatro francés, el teatro de boulevard, el teatro de los años 30 y 40 en Francia, que era un lugar donde se experimentaba muchísimo. Él, de alguna manera, transmite con sus actitudes ante la vida el mensaje de que la literatura, la buena literatura, iluminada por esos afectos u odio, por esas sensaciones y esos sentimientos, puede alimentar la vida. Y él es más personaje romántico que escritor romántico. Digo, me atrevo a decirlo esto de manera gráfica para explicarme. ¿Por qué funesto error? ¿Por qué demencia hemos venido a tan infame estado que a disfrazar las llagas del pecado no basta ya la hipócrita apariencia? La virtud, la hidalguía, en la experiencia de su estéril valor se han estrellado, y mi patria infeliz es ya un mercado en que se vende a gritos la conciencia. En el Panteón de los Hombres Ilustres, en el cementerio de San Justo en Madrid, García Gutiérrez yace enterrado entre José de Espronceda y Mariano José de Larra, entre sus amigos, pero también en el lugar preciso que debería ocupar en la historia de la literatura española. Thank you.
Y son... ¡La señora!